Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo tutorial de cómputo. En esta ocasión vamos a jugar con Python. Seguimos revisando la biblioteca Seaborn. Vamos a hacer el día de hoy gráficos que están estructurados con múltiples gráficas. Un poco ya lo habíamos hecho con el face grid, pero vamos a hacer algunas cosas más el día de hoy. Y pues bueno, a ver, como siempre, qué tanto tiempo nos da de qué tanto podemos jugarle. Y bueno, vámonos a la compu. Vamos a cargar las bibliotecas como siempre. Vamos a importar NumPy y pandas. Y vamos a importar Seaborn como SBS, SNS, perdón. Entonces vamos a cargar nuestras propinas, el dataset de las propinas. Vamos a empezar a darle. Ya prácticamente lo último que vamos a hacer con esto, nada más para recordar, tenemos esta columna que vamos a usar ahorita, es la de tiempo, que es si se trata de una cena o de un de una merienda o de un almuerzo. Entonces vamos a ver. Vamos a llamarle G. Faced. Grid. Y aquí vamos a ponerle tips. No. Pero, y que tenga de columna el tiempo. Y únicamente nos va a separar en dos lugares, porque no le estamos diciendo qué cosa nos tiene que graficar, ¿no? Ahora, lo interesante acá es que ya creamos este objeto G, que es una retícula de gráficos. Entonces esa la podemos llenar con los gráficos que nos dé la gana, siempre que pensemos que cada una de estas columnas va a ser separada por el tiempo de la comida, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos darle g.map. Y eso queremos hacerlo desde un histograma, por ejemplo. ¿Qué queremos graficar? Queremos graficar la propina, ¿no? Entonces, creo que tenemos que decirle show. Punto show
entonces hidro. No. ¿Qué atributos tiene la G? Apply. Pipe. Tick params. A ver. Si lo hacemos así. Todo completo. Ahora sí nos lo muestra. Ok. Ahí está, ¿no? Ahí tenemos las dos gráficas. A ver si hacemos. Empezamos con lo mismo, ¿no? Dividimos por columnas y dividimos por color. Que sea otra vez como lo hemos hecho antes, si eso no es fumador, ¿no? Luego vamos a mapear no un east plot sino un scatter plot, scatter con doble t, y vamos a graficar el total contra cuánto fue de propina, ¿no? Total bill contra la propina, y ahí tenemos. Ahora, si además quisiéramos hacer no tan duros los puntos, digamos que estén como a un 60 de transparentación, ¿no? Son 60% transparentes. Y ponemos una leyenda que va a contener de qué color es cada cliente, ¿no? Si es fumador o no fumador. Ahí lo tenemos. Ok. Ahora vamos a llamarle G a otra retícula de gráficas, pero esta vez vamos a graficar igual de props. Vamos a usar como renglón. Si eso no es fumador, vamos a usar como columna qué hora fue la comida o en qué tiempo de la comida se dio la cuenta, la comanda, y vamos a ponerle títulos en los márgenes de los ejes. Luego esa G que vamos a graficarle. G.map. Una de regresión. De las que vimos la vez pasada. Por tamaño. Que es la cantidad de comensales habíamos visto. Queremos que eso esté correlacionado, o cómo es la correlación con la cuenta total. Vamos a ponerle un color púrpura. No me acuerdo si esto va con comillas, ya si no nos sacará un error. ¿Cómo vamos a hacer el ajuste? No lo vamos a hacer. y el jitter para. Ay, perdón. Ahí está.
¿no? Entonces tenemos estos púrpuras. Igual podríamos ponerles alfa igual a 0.6. No. ¿Por qué no? Bueno, dejémoslo así. ¿Cómo era? Ah, porque es un regplot. Bueno, lo dejamos así. Ahí está. Ok. Ahora vamos a hacer unas barras. Para comparar el sexo de quien está atendiendo. Y vamos a hacer la comparación respecto de los días y de la cuenta total. Entonces vamos a hacer nuestra G ahora. Vamos a tomar el mismo conjunto de datos. Las columnas van a ser el día. De alto. Vamos a ponerle un 4. Y hay otra opción que se llama aspect. Es la razón a la que vamos a apachurrar o no las columnas, ¿no? Entonces esa es nuestra G, ese es digamos el canvas donde vamos a meter los gráficos, ¿no? ¿Qué vamos a ponerle? G punto map. Entonces es un gráfico de barras. Vamos a ponerle el que lo divida por sexo. Contra la cuenta. Y vamos a ponerle, a ver si lo ponemos así, face grid, face set, perdón, esto depende de CMS. Ahora sí, ahí tenemos. Y primero pone male y luego female. Vamos a cambiarlo. Pues nada más porque podemos hacerlo. Digamos female. Female. Ahí está. Ahí quedó. No, ahí está. Ay, perdón. Ahora vamos a jugar. Seguimos jugando con los días. Y vamos a hacer unas gráficas de densidad. Del kernel de densidad. Pero las vamos a apilar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Primero quiero poner en orden los días, porque lo vamos a usar para el cómo lo vamos a acomodar. Entonces vamos a tomar nuestro conjunto de datos. De aquí vamos a tomar el día. Ahí está. De aquí vamos a tomar cuántos hay de cada uno. Count 0 con una S. Ok. Y ahí sí nos lo pone. Sábado, domingo, jueves, viernes, ¿no? Nos lo pone del que tiene más al que tiene menos, ¿no? Y esto pues nos vamos a quedar con el índice.
está. Y a esto vamos a llamarle días ordenados. Ahí está. Este lo vamos a usar cuando definamos la G. En este caso, es el mismo conjunto de datos, pues las filas van a ser los días. Y el orden pues va a depender de los días ordenados. Días ord. Luego las cosas de la altura de esto va a ser 1.7. Y el aspect ratio va a ser de 4. Luego, ¿qué es lo que vamos a graficar? Vamos a graficar el KDE plot. De la cuenta total. Y ahí lo tenemos. No están ordenados, digamos, jueves, viernes, sábado, domingo, sino pues cuando hay más comandas, ¿no? Que es el sábado, le sigue el domingo, luego el jueves y el viernes. Y ahí lo tenemos. Ahora vamos a hacer, ¿qué será? Un scatter plot. Pero vamos a cambiarle los colores dependiendo del día, ¿no? Digamos, aquí vamos a hacer una, vamos a construir una paleta de colores, ¿no? Que eso no lo hemos hecho. Paleta. Y paleta va a ser un diccionario. Y el launch va a ser verde mar. Sí, green. Y la merienda va a ser, ¿qué será? Luego, esa paleta la vamos a usar a la hora de graficar. De hecho, la vamos a usar ahorita que definamos la G. Faceit grid. T-prop. Vamos a separarlo por colores respecto del tiempo. La paleta. Es nuestra paleta. Y la altura va a ser 5. Ahora, ¿qué es lo que vamos a graficar? Vamos a graficar un scatter plot que damos. De la cuenta total.
contra la propina, ¿no? Y vamos a ponerle S igual a 100. Y alfa igual a 0.5. Y queremos ver la leyenda, ¿no? Y ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Ok. Ahora, vamos a hacer, ¿qué será? Otro scatterplot, pero vamos a ir cambiando algunas cosas. Va a ser muy parecido este. Entonces, vamos a usar prop. Vamos a usar este como filas el sexo. Vamos a usar como columnas. Y eso no es fumador. Vamos a ponerlo en los títulos del margen. Y la altura va a ser 2.5. Aquí vamos a graficar un scatterplot. Total bill contra tip y el color azul. Usamos este de arriba, el sea green. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Primero, sea green. ¿Qué falta acá? Punto facet grid. Ahí lo tenemos, ¿no? Hasta ahorita es algo que ya hicimos antes, ¿no? Ahora vamos a cambiarle algunas cosas. Vamos a ponerle z-axis labels. cuenta total. Dólares. Y el otro se va a llamar propina. Lo mismo en dólares, ¿no? O vamos a ponerle USD. Punto set y vamos a poner las marcas. Fíjense cómo aquí nomás nos pone en 20 y en 40. Y lo que vamos a hacer es vamos a ajustar un poco esto. Vamos a poner en el lado horizontal las X ticks. Que estén en 10, 30 y 50. Y las de la Y
van a estar en 2, 6 y 10. Ok. Y vamos a ajustar con la función figure plots. Plots adjust. Adjust. Y lo que no queremos es que quede este espacio entre estas cosas, ¿no? Entonces, W space va a ser nada más este punto 02. Y perdón, ese es el que hay entre estas. Y el horizontal va a ser igual, punto 02. Y ahora vamos a ver cómo queda. Y ahí está, ¿no? Aquí no sé si me deja modificarle qué tan transparente la transparencia. Y ahí está. Ahí se ve bastante elegante la cosa, ¿no? Bien. También podemos hacer nuestras propias funciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, si queremos hacer una gráfica por cuantiles, podríamos hacer. Tenemos que cargar de SciP el módulo stats. Y de aquí vamos a hacer nuestra función. Entonces, el cuantile plot va a llevar una X y argumentos, ¿no? ¿Qué va a hacer esta cosa? Entonces vamos a decirle que los cuantiles y el XR es lo que nos sale de aplicar stats.proplot. A X sin hacer el ajuste. Eso lo vamos a ver en las siguientes semanas, esta biblioteca stats, pero mientras créanme que eso va a funcionar. Luego vamos a hacer el plot. Necesitamos cargar el plot plt. Eso es plt.scatter de la XR y los cuantiles. Okay, ahí tenemos nuestra función. Ahora vamos a hacer g igual a sns.facesetGrid. De propinas, usando como columna el sexo, y de altura igual a 4. Vamos a graficar usando nuestra función. Cuantileplot. Y queremos
el total. Cuantiles, perdón, me equivoqué aquí. Ahí está. Y ahí lo tenemos. Pues es un uso bastante sencillo. Pero bueno. Creo que podríamos dejarle aquí por hoy. Todavía nos faltó de ver los gráficos más grandotes. Podríamos verlo en una siguiente sesión. De momento le dejamos hoy aquí y le seguimos en una siguiente sesión.